Amigos de mijutiapa.com, nos encontramos en el Instituto INEF de Comercio, ya que a pocos segundos se estará llevando a cabo lo que es la elección de señorita Carnaval. Así que los dejo con las siguientes imágenes y, como siempre, mijutiapa.com dándole cobertura especial a los eventos más importantes. Fecha de nacimiento, 8 de octubre de 1994. Asimismo, llamamos a la señorita María José Santiago Acevedo. A ver dónde están esas porras. A ver dónde están esas porras de la candidata María. Es un traje de una reina de reciclaje. Está elaborado de papel periódico. Las porras. ¿Dónde están las porras de? De Aleida. Vamos a Aleida. A ver, ¿cómo están? ¿Dónde están las porras? A ver esas porras, ¿dónde está? Hemos llamado a la candidata Susana Verónica Sierra. ¿Sí, Susana, la porra de Verónica? A ver. Edad 12 años, signo patriarcal, fecha de nacimiento de 1999. Disfraz se porta, doncella de reciclaje. A ver dónde está la porra, Alejandro, grado que representa, tercero, sección A, medidas, uso, 81, estatura, 79, tarea, 90, estatura, 1,70, edad, 14 años, signo, Sagitario, fecha de nacimiento, 18 de noviembre de 1997. En ciudad que aporta la diosa de la familia. A ver dónde están las porras de Victoria. Abandonar la carne, misma que se celebra antes de la cuaresma cristiana. Señor director, miembro del jurado calificador, personal docente, Fernández, 14 años, nació en 1997, en 20 de mayo. Cumplirá la fecha del periódico, ya que está elaborado de periódico. Y
las porras, no se escuchan esas porras. A ver, todas juntas, ¿dónde están? Salida, justo 90, cintura 82, cadera 98, estatura 1,80, edad 14 años, signo Aries, fecha de nacimiento 1997. Un brazo que porta la diosa de reciclaje. A ver, un fuerte aplauso. Y a ver, ¿dónde está la porra de Caña? Todas las porras apoyan a su candidata. ¿De dónde están todas las porras? Yo creo que están durmiendo. No, a ver, ¿dónde están esas porras de todas las niñas? ¿Dónde está la porra de Rebeca? La porra de Ana María Pais García. La porra de María José Santiago Acevedo. La porra de Alejandra Yasmín Díaz Méndez. ¿Cuántas porras? La porra de María del Rosario Herrante García. ¿Quién es que se vean las otras?
No vienen prendidos ahora. ¿Qué les pasa? No quieren estar al ritmo de Viva la Carne. Participaron, estuvieron muy bien, se desenvolvieron muy bien, pero el jurado calificador decidimos solo por uno. Los aspectos que calificamos son el vestuario, la elocuencia y el desenvolvimiento escénico. Y la ganadora es Beverly Liliana Méndez Orales, de segundo año. A ver, ¿dónde está la porra? ¡La porra de Beverly! A ver, por favor. ¿Dónde está la porra de Beverly? Para la nueva reina carnaval. Para la nueva reina carnaval. Y ahora les va a modelar aquí de agradecimiento y la haber apoyado. Respeto a la hora, señorita carnaval, y la cara ahí. Vamos a dar inicio a la coronación de banda. Amigos de Mejutiapa.com, nos encontramos con la ganadora Beverly. ¿Cómo te sientes de haber quedado como señorita carnaval? Pues la verdad, muy feliz, ¿verdad? Porque como les vuelvo a repetir, bueno, mis amigos confiaron en mí y yo les di la dicha de haber ganado. Gracias. ¿Cuánto tiempo te llevaste para realizar tu bello vestido? Pues la verdad, una semana. Una semana. ¿Quiénes te ayudaron para realizar tu traje? Mis amigos, mi familia también. Pero gracias a mis amigos yo pude lograr lo que yo quería. Un saludito para mijutiapa.com. Pues de que ingresen a la página y que puedan ver a la nueva reina Carnaval de Guinea. Gracias.